Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, queridas madres, queridas hermanas, miembros del Instituto de Vida Secular, almas consagradas a Dios en forma privada y todos aquellos que nos siguen a través de este canal Santa Alianza de Religiosas. La Santa Alianza tiene que estar en acción este año, 2024, más que el año anterior, porque la élite globalista tiene en sus planes nuevos ataques para los cristianos en especial, los católicos, y toda la gente de buena voluntad. Así es que debemos estar este año muy atentos a las acciones que podemos ir llevando a cabo según nuestra especial vocación y nuestra situación. Algunas en zonas de misión, tenemos arriba la hermana Ornella, otras a través del estudio y el trabajo, las clases, otras con la vida puramente contemplativa, en fin, cada una de acuerdo con su puesto en la iglesia, pero todas comprometidas con la ayuda que tenemos que prestar a nuestros hermanos. La primera lectura, de la misa de este domingo, que pasó el segundo domingo de Epifanía, San Pablo nos hablaba de la siguiente manera, mejor dicho, Dios a través de San Pablo. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido concedida, por lo cual, el que ha recibido el don de profecía, úselo según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El que ha recibido el don de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas alegremente. El amor sea sin fingimiento. Tened horror al mal y sed afectos al bien, apegaos al bien. Amándoos recíprocamente con caridad fraterna, anticipándoos unos a otros con mutuas señales de honor. Bueno, así que fíjense ustedes cómo nos llama a la acción concreta, al testimonio que debemos dar. Interesante fue, más que interesante, fue toda una revelación para mi persona, lo ocurrido en Argentina a nivel, no quiero decir político exactamente, porque ustedes saben, deben saber ya a estas alturas, que no existe la historia profana meramente, todo es historia sagrada, porque el enemigo de las almas actúa en todos los niveles y siempre utiliza todos los medios para poder combatir, para intentar combatir la obra de Dios. Así que no existe obra puramente profana, historia puramente profana, todo es historia sagrada. Es la lucha eterna, la lucha desde el principio, mejor dicho, entre Satanás y sus seguidores contra Dios y los hijos de Dios, contra los hijos de María Santísima, que se va desplegando de una u otra manera a lo largo de la historia. Les decía entonces que fue para mí toda una revelación lo ocurrido en Argentina al ver la desidia o también la falta de compromiso concreto de muchos cristianos católicos ante lo que se avecinaba. Algunos les daba exactamente lo mismo una cosa que otra, en cuanto digo a las opciones
que se presentaron, que en realidad no eran opciones verdaderas, porque son dos formas distintas de llegar a un mismo resultado malo. Solo que había que pesar. El peligro mayor de una u otra manera. Así es que entonces este año debemos, me parece, creo yo, debemos apuntar a despejar todas las dudas en cuanto a la espiritualidad recta. No puede haber jamás, como decía al principio en el video introductorio, no existe una espiritualidad que esté completamente desconectada de lo que va sucediendo, de los peligros para los cristianos. Hasta el más ermitaño tomaba partido por la salvación de las almas de una forma concreta en la historia. Recuerden, queridas hermanas, madres, cuántas veces los ermitaños salían de los desiertos a ayudar a sus hermanos que estaban combatiendo en las ciudades. San Efrén, el sirio, me gusta particularmente, su vida era así, retirado a la soledad, pero iba a enseñar a la ciudad, a sostener a sus hermanos, y luego se volvía, y así estaba, ¿no? Pues ese, creo yo, es el testimonio que debemos dar, sobre todo en este año que vienen batallas muy fuertes. El gran ejemplo nos lo da Nuestra Señora, la primera discípula, la más perfecta discípula del Verbo encarnado. Quiero compartirles un capítulo maravilloso del Padre Gru en El interior de Jesús y de María, El interior de María, en el tomo 2, que nos muestra exactamente esto, fíjense, en la escena que tenemos aquí, representada la visitación de Nuestra Señora. Prestemos atención, que creo que es muy importante. Una vez que Nuestra Señora fue, entonces se le declaró el misterio de Dios sobre ella por las palabras del arcángel Gabriel. Dice, sabiendo que su prima Isabel estaba a punto de dar a luz, una forma milagrosa, su concepción. Inspiróle su caridad el ir a visitarla para felicitarla y cumplir con ella los deberes, sus servicios de que su estado necesitaba. Dice, Jesús sugirió a su madre esta idea. Él tenía un designio más elevado, que era el de santificar a Juan, su precursor, y prepararle muy de antemano para cumplir las funciones de tal, del precursor. No dio a conocer a María su designio, lo cual la Virgen ignoraba. Sirvióse entonces de la oportunidad de esta visita. Nazaret distaba muchísimo del lugar donde vivía Isabel. Estaba en el extremo opuesto de la Judea. María, en su calidad de Madre de Dios, podía haberse eximido de ese servicio, porque además lo había conocido la gracia que había recibido Isabel de un modo completamente sobrenatural. Isabel no le había comunicado nada. Sin embargo, Nuestra Señora no se dispensa de hacer este servicio, esta visita. Se halla íntimamente convencida de que debe realizar ese acto y se da prisa a partir. El que Isabel no le hubiera participado, su estado, era a los ojos humanos una razón muy justa para eximirse de un largo viaje.
Pero María no toma este pretexto de no conocer la realidad de Isabel. No lo toma, no toma este pretexto. No dice para sí misma: Isabel debía haberme informado si quería que la visitase. No delibera sobre ello. Sabe que está en necesidad y se pone en camino para socorrerla. Resuelta a guardar un profundo silencio acerca de lo ocurrido en ella misma, en María Santísima, la prisa que toma Nuestra Señora nos enseña que cuando hay que llenar deberes, hay que cumplir deberes, ya sea con parentescos o la misma cortesía, las mismas obligaciones ciudadanas, podemos decir. Es preciso saber sacrificar a la necesidad del momento el retiro, el silencio, la oración, los demás ejercicios de piedad y aplicarse a los actos externos. La gracia, nos dice el padre Gru, no permite descuidar lo que se debe al prójimo. Renunciar a esta especie de deberes bajo pretexto de devoción es abusar de la devoción misma y tomarla en mal sentido. Sí, debemos, en los actos que nos corresponde cumplir en el exterior, debemos guardar siempre el cuidado de no conceder nada a la disipación ni al deseo de manifestarnos al exterior. Pero esto no debe jamás impedir los deberes concretos que debamos realizar. En estos deberes, nos dice el padre Gru, Dios se pone muchas veces miras más elevadas que las nuestras. No nos la participa, pero va a aprovechar el Señor de nuestros deberes concretos para llegar a otras almas. Y nos dice, presten atención, la oportunidad de esta visita a su prima Isabel era el medio que Dios había escogido. Si María no hubiese realizado este acto, hubiera sido responsable ante Dios de impedirle su designio. Lo vuelvo a leer porque es muy importante. Dios se valía de esta visita que María Santísima debía hacer para ejecutar un designio más alto que la Virgen no conocía. Si María hubiera dejado de cumplir este deber, se hubiera hecho responsable delante de Dios de que ese designio de Dios quedaba frustrado. Frustrado, queridas hermanas. Dios lo hubiera tenido que hacer de otra manera, pero no así. Nos dice el padre Gru, esto en la práctica es de la mayor importancia. Cosas que nos pueden parecer indiferentes tienen a menudo conexión con otras que son de la más alta importancia para la salud y la perfección del prójimo. No da lo mismo que un candidato sea, digo yo, hablando en términos de política, lo que ha pasado en Argentina, no da lo mismo que uno sea abortista y el otro no. No da lo mismo que uno se adhiera a las políticas más violentas, globalistas, y el otro no, aunque vayan hacia lo mismo, por un camino menos violento, digamos así. No es lo mismo. Podemos defender los derechos del prójimo, los nuestros también. Dios quiere que lo hagamos, evitando aquellas situaciones que nos pueden poner en gravísimo peligro.
sigue diciendo el padre Groom. Esto tiene que ser para vos un motivo de no faltar jamás, ni a un deber de urbanidad. Haréis o recibiréis una visita que os parecerá de pura ceremonia. Tal vez Dios quiere servirse de ella para el bien espiritual de una persona. Una palabra que se os habrá escapado como por acaso, promoverá la conversación, abrirá el alma de aquel o de aquella que os habla y producirá frutos de gracia. ¿Cuántas conversaciones habrán empezado por semejantes conferencias en las cuales no se había propuesto desde un principio ningún objeto formal? Y nos dice el padre Gru, San Francisco de Sales hizo más bien con sus conversaciones que con sus sermones y sus controversias. Abandonémonos siempre a la gracia, a fin de que conduzca nuestros pensamientos y nuestros discursos, y Dios sabrá sacar de ellos su gloria. Fíjense entonces cómo podemos, lamentablemente, podemos frustrar un designio de Dios y, entre comillas, obligar a Dios a tomar otro camino. Terrible, terrible. Pues eso es, lamentablemente, lo que la libertad humana puede hacer. Cuando no somos fieles a la gracia, no queremos cumplir nuestros derechos, nuestros deberes, mejor dicho. Quería también recordarles, queridas hermanas, queridos hermanos, hay un texto precioso en la carta de Diogneto, de fines del siglo II, que nos muestra cómo era la vida de los cristianos en el mundo. Los cristianos, dice, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su lengua, ni por sus costumbres. En efecto, en ningún lugar establecen ciudades exclusivamente suyas, ni usan lengua extraña, ni viven un género de vida singular al exterior. Todo es interno. Habitando en las ciudades, griegas o bárbaras, según a cada uno le cupo en suerte, y siguiendo los usos de cada región en lo que se refiere al vestido y a la comida y a las demás cosas de la vida, se muestran viviendo un tenor de vida admirable y, por confesión de todos, extraordinario. Habitan en sus propias patrias, pero como extranjeros. Participan de todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es la del cielo. Con su propia vida superan las leyes del lugar. Pero fíjense ustedes, hermanos, ¿eh? Los cristianos siempre supieron dar testimonio y cumplieron con sus deberes exteriores, externos. Sus deberes como ciudadanos siempre lo cumplieron. Aun cuando, justamente, tuviesen que enfrentarse al tirano o ante leyes injustas que no podían cumplir. ¿Cómo cumple su deber? Cumple su deber ante Dios y dando testimonio. Jamás ha habido por parte de los cristianos que viven, ¿no es cierto?, en los seglares sobre todo, no pueden abstenerse. Dar el testimonio, cumplir sus deberes. Y los religiosos participar dando testimonio y socorriendo a nuestros hermanos. Si sabemos que hay un peligro inminente, ¿cómo nos vamos a tratar de evitar ese peligro? Después, obviamente, tenemos que luchar de otra manera, ¿no? En el caso concreto de Argentina. Ahora, gracias a Dios, esto se los voy a compartir, queridas hermanas, para que recen y
y que vean en sus propios países lo que pueden hacer. Gracias a Dios, ya se ha empezado a quitar, dar espacio al tema del aborto, nada menos. Hay un proyecto de ley que está cuidando especialmente a la madre y al niño desde la concepción, así dicho con todas las palabras. Así que en Argentina, por ejemplo, hay en este momento organización de grupos pro vida que están tratando de hacer una gran participación en marzo próximo, el Día del Niño por Nacer, y así en cada país se van poniendo de acuerdo para luchar por la vida del inocente, los niños que no han nacido. Qué importante esto, qué importante. Así que en este año, sobre todo, no tenemos que dejar de lado la acción concreta que podamos realizar. Todas aquellas que no tenemos una vida de clausura papal, pues en algún momento debemos dar un testimonio externo ante la gravedad de la situación, de las situaciones que se van a presentar a lo largo de este año. Esa es la recta espiritualidad. Si no, corremos el riesgo de enfrascarnos en visiones que no son las que Dios quiere. Muy bien, pronto entonces retomamos con otro tema. Voy a incluso a subir a este canal Santa Alianza de Religiosas un par de videos en los que en el canal Maranata se han tratado temas muy importantes acerca del famoso milenio, los 1000 años del reinado del Señor, cómo se debe entender rectamente. Eso se los voy a compartir del otro canal. Muy bien, que el Señor nos bendiga a todas. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.